Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Good evening. How are you doing? Good, bad, so-so? Very good. Excellent. Hey, mal porque ayer nos abandonó. Mal porque ayer nos abandonó. Ay, sí, de verdad, mil disculpas. I'm really sorry. Es que de la nada el internet se cortó y es que había estado lloviendo súper fuerte. No sé si ustedes tenían problemas también con conexión. It was really bad. Yo no quería perder clases, de verdad. En especial porque tengo un grupo de, o sea, aparte de ustedes, voy con uno de 8 a 10 y ese lo terminaba justo el 29, déjeme ver, 29 de julio. Y ahora voy a tener que esperar toda la vacación de agosto para finalizarlo. Yo estaba como, no quiero, pero bueno, ni modo. Porque si no, así me iba a agarrar toda la vacación de agosto tranquilita, todo el grupo finalizados. But it is what it is, es lo que es. Ok, but thank you, porque me dijeron que se quedaron esperándome. De verdad aprecio eso. Yo estaba intentando por todos los medios regresar, pero I couldn't. So, but thank you very much por esa paciencia. De verdad aprecio. Nada más nos van a decir si vamos a completar una hora, porque hay que recuperar, la verdad. Solo nos van a decir que si hay que recuperar una hora o hay que recuperar media hora, porque ya llevábamos a medias la clase, básicamente. Así que vamos a esperar a ver qué dice pues los supervisores, porque en ellos está eso, y después yo les comunico a ustedes, ¿de acuerdo? Okay, perfect. Now, we're gonna start, and of course, I need to start with the attendance. So I'm gonna go with the attendance for today. Let me see, this group is Diana 7 to 8. Yes, this is my group. And let me see. Bueno, aquí están los que se conectaron cuando pasé asistencia. No sé si alguien se habrá conectado después. But yeah, la mayoría estaba presente. Most teacher. Yeah. Me, I late. Yesterday? My name is Jose Luis. Oh no, pero sí le pasé asistencia. Yes, you were here. Thank you. Yo, teacher. Marisol. Marisol, let me see, Marisol. Anda, Marisol. Marisol. Oh, sí, también está. You're there. Okay. Let's go with the attendance for today. Hola, teacher. Disculpe. Dígame. Yo voy entrando ahorita, hasta es justo este momento. Sí, a empezar a pasar asistencia. Don't worry. Yeah, I'm going to start right now. Ah, perdón, le escuché mal. Lo siento. No, estaba hablando de la tendencia ayer. Don't worry. Everyone is fine right now. Let's go. Adalys Mendoza de León. Here. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Okay. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. I'm here. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present.
Ahora sí, ¿verdad, Nata? Hoy sí. Excelente. Bien. José Luis Castro Martínez. I am teacher. Yeah, okay. Josué Andrés Osorio Cordero. I'm here. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. No. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Bueno, pero ahí veo a Mario. Mario, no lo escuché, pero sí lo veo. ¿No le funciona el audio, maybe? Nothing. Nope. Pero bueno, lo veo ahí, así que yes, pongo attendance. Nada más que para participar con los classmates, veamos si podemos arreglar ese problema, right? Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. I'm here. Sergio Jimmy González Enríquez. ¿No está Sergio Jimmy? Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. Excelente. Okay. So, ¿se ha conectado alguien desde que pasé asistencia? A ver. Carlos Manuel. Christopher Steven. Elmer Antonio. Jennifer Andrea. Jennifer, la veo, pero no la escucho. ¿Hola? Le veo que mueve así la boca, pero no la escucho. Bueno, le voy a poner aquí, pero intentemos arreglar el audio, please. Let's try to fix it. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Sergio Jimmy González Enríquez. Okay, well, that was it. Okay, again. Welcome again. Good evening. And thank you for being here. And thank you that yesterday you waited for me. I appreciate it like a lot. Now, we have been working, we have been studying grammar topics. Temas gramaticales, grammar topics. But now I want to go with a vocabulary topic. Okay, we're gonna acquire a little bit of vocabulary today. So I'm gonna show you a picture, but before that, I'm sorry, I always forget. Please send me the date to the chat. Ya saben escribir fechas, right? Yeah? No? No? Yes. ¿Les enseñé yo o no? Yeah. No. Unos dicen que ya, otros dicen que no. No, todavía no. Ok, bueno. Les enseño rapidito. I'm going to explain you later, really quick. Primero, in English, we need to write the date of the week. So for example, Monday, Tuesday, Friday, whatever. What day is today? Today is Wednesday. No, today is Tuesday, right? Tuesday, you see? Tuesday. Then we write the month. Estamos en el mes de July. 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 And then the date. Today is 12th. Más adelante en una clase voy a explicar por qué esas letritas. 12th. And last, the year. Like that.
So es muy diferente al español, porque en español primero decimos 12 de julio. But in English is July 12th. So today is Tuesday, July 12th, porque esa TH se pronuncia, 12th, 2022. Again, Tuesday, July 12th, 2022. Estoy viendo un mensaje que me cayó de ustedes. Okay, Carlos. Yes, thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Okay, so it's Tuesday, July 12th, 2022. Okay. Now, más adelante les explico por qué eso de los números, porque son ordinals y no cardinals, and you'll see. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Okay, but first I need to go with a vocabulary practice. Here we have a picture. This is personal items. Personal items. Objetos personales. Personal items. So as you can see here, we have different personal items. And here we have the names. Aquí tenemos los names. Key, sunglasses, mirror, gloves, chewing gum, flashlight, tissues, photo, stamps, glasses, identity card, watch, umbrella, hairbrush, wallet, candy, change purse, comb, tablet, cell phone. What I want you to do, lo que quiero que hagan, what I want you to do is to match the words with, vamos a ver si la puedo hacer más grande la pantalla para que se vea mejor. Let me see. We're gonna make it like. There we go. Para que se vean más grandes. Let me see. Okay, let me show you maybe now. Okay, so se ve un poquitito más grande, solo mucho. So vamos a hacer un match. For example, the number one. ¿Qué creen que sea el number one? What do you think is the name of the number one? De todos los que están. Hairbrush. Hairbrush? Hairbrush. Excellent. No, se andan con todo. Hairbrush. It's hairbrush, correct. Hairbrush. Uy, Jennifer, el audio como que sí le estaba fallando un poquito. Se escuchó fuerte. Now, the number two, what do you think is number two? It's stamps. 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 Very good. Andan con todos stamps. Okay, y así vamos a ir haciéndolos together in groups. So les voy a mandar en grupos para que hagamos esto. Take a screenshot y lo vamos haciendo así. Si usted está de una computadora, puede tener la opción de anotar. También desde el teléfono, pero a veces como que no nos deja escribir. Con teclado. En la opción de anotar se van donde dice texto y ya pueden escribir sobre la pantalla de su compañero para ir haciendo los, completando los espacios. Do you understand? ¿Se entiende? Yeah. Is that clear? ¿Está clarito o no está clarito? Puede repetir, es solamente poner cómo se escribe el dibujo o la imagen que aparece. Exactly, vamos a hacer un match. Match significa emparejar. Vamos a trasladar esto que vemos aquí arriba, lo vamos a escribir abajo según veamos que corresponde. Así como lo estábamos haciendo ahorita. Vimos aquí arriba que estaba hairbrush. De hecho, deberíamos irlos como marcando para darnos cuenta dónde están, ¿verdad? Hairbrush. Oye, es unida, yo la puse separada. Se puede de ambas formas, pero sigamos la regla ahí. Tablet. Bueno, ahí está, alguien puso tablet. Mario René, excellent. You see? Very good. Ok, ya tengo hairbrush, ya tengo stamps, que está acá arriba. Ya tengo tablet. Where is tablet here? Ah, here. Okay,
Entonces ya tengo esa information. Gloves, incluso tenemos gloves. ¿Quién lo puso? ¿No dice ahí? Can I see it? No, no me deja ver ya quién puso eso. Ok, wait, wait. Ok, now. Oh, sí, me dice César. Ok, fue César, dice. César Alexander. Ok, solo vamos a ir trasladando acá abajo. Vamos a discutir con los compañeros. Hey, I think it's this one. Ok, yo pienso que es este. And I think this is this one. Y vamos a ir completando según los nombres que están arriba. Solo vamos a reescribir lo que está arriba en las imágenes de abajo. The names with the pictures. ¿Se entiende? Yes. Yes. Excellent. Good job. ¿Ya tomaron un screenshot? Did you take a screenshot? Yeah. Perfect. Ok. Todos participamos. I think this is number one. Yo creo que es esta. I think this is one. This is two. Everybody participates. Let's go. Unámonos, please. Elmer, Claudia, Kelly. Hello, Claudia. Hello, teacher. No sé qué pasó cuando le di a aceptar para unirme a un grupo. Se salió y no sé si estoy unida en alguna en algún grupo o no. Bueno, ahorita la uno. I'm gonna join you right now. There, ahí Thank está. Hello, Catherine. Sus, your classmates.
con la señal. Oh, pero ya estaba conectado. Perdón, ya estaba conectada. Sí, estaba conectada, pero me sacó del sistema porque tengo malo el inter. ¿En qué sala estaba? Creo que en la 3 estaba, pero no me acuerdo. Oh, yes, es en el number 3. Okay. Me sacó. Ahí está. Hello, sorry que no vine antes, pero estaba ayudando a los otros classmates. Dígame. Ninguno de nosotros agarró la imagen. Bueno, Jennifer sí la agarró, pero no puede compartir la pantalla. Entonces necesitamos, ahí está. Gracias. Uh-huh. Capturen ahí, take a screenshot. Porque cuando me vaya se va a ir la imagen conmigo. Oh, no, entonces, ¿alguien lo puede hacer? Solo le dan print screen, se llama la pantalla. PRTSC. Print screen. Ajá. ¿Y cómo la podemos poner ahí? Para que se aparezca después de imprimir pantalla, tienen que irse tienen la aplicación de Paint. Ok, ahí le dan solo pegar y ya le va a aparecer la imagen. Ok. Ok, regreso en un momento, pero me llaman en otro grupo, sorry. Hello, ¿me hablaban? Teníamos dudas, pero ya. Ya solucionamos. Ah, okay, sorry. Okay. Sí, bueno, se lo voy a poner. Como borro. Carlos. Hi, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Tenía problemas de conexión. Sí, no, tenía problemas de conexión y me vuelvo a reconectar porque, no sé, está bien raro mi internet. Oh, okay. Bueno, déjeme ver. Estaba en la sala 4, creo que estaba, si no me equivoco. Yes. Okay, I'm gonna send you there. Okay, there. Thank you, teacher. Hello. Alguien me puede pasar la captura.
Sí, ya tenemos. Me sale cortada. Por favor. ¿Quién se me cuesta? Si no pueden escribir sobre la pantalla, pueden empezar a mandarlo en el chat, que igual les va a funcionar y van a tener los nombres de cada una. Que ya lo respondimos todo. Ok. ¿A quién se la mandó? ¿Quién quiere? Hello, ¿qué pasó? Está mal el inter. ¿Es el internet bad? Yes, teacher. Ay, ok, bueno, sus classmates ya vienen, ¿ok? Okay. Yo sé que el internet cuando da problemas, right? A mí así me pasó yesterday. Okay, let me see. Katherine, no la incorporé porque ya vienen todos, ¿ok? They're coming here. Hello again. Okay. Let's check the answers. But before we do that, wait. Okay, ¿quiénes ya están trabajando en the platform? Aparte de, a ver, las compañeras que yo sé que terminaron, que todos tenemos que haber completado por lo menos la sección 1, si no es que ya la 2. Okay, recuerda que les decía, a ver, si hay dudas en un ejercicio más adelante, I can help you, yo les puedo ayudar, pero ya tendríamos que ir adelante en eso, porque se pasa un reporte de notas y está aquí junto con su asistencia. You can see it here in your attendance. Ah, ok. Veo ahí un par trabajando ya, but that's good. A ver, ¿se ha conectado alguien? Christopher Steven. Elmer Antonio. ¿No? ¿Yo vi a Elmer por ahí? ¿Ya no está? No. Elmer. No, pero ahí está abajo. Elmer. Hola.
Hola, disculpa, me había desconectado. Ok, thank you, Elmer. En Kelly Michelle. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Kelly, yo la veo, pero necesito. Yes. Ok, ok, para la attendance. So present. Acá. Here. Sergio Jimmy. No? Ok. Ok, because I need to see that. Ok, perfect. Good job. I'm just missing Christopher and Sergio. Ok, let's see the answers now. Number one, I'm going to ask you, le voy a preguntar individually. Yo le pregunto y usted me dice cuál era. So this one was hairbrush. Okay, hairbrush. That's the pronunciation. Hairbrush. Then we have stamps. Then we had tablet. And Briseida, what was number four? Chewing gum. Okay, chewing gum. Okay, thank you. Let's see. Fabian, number five. It's comb. Thank you. Xiomara, number six. It's glasses. Okay. Alejandro, number seven. Sorry, teacher. I now look. I am blind. You don't look. You no. No? Soy ciego. Oh, okay. It's okay. So repeat after me. Gloves. Gloves. That is guantes, okay? Gloves. Yes. Guantes. Thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Adalis, number eight. Is the tissues. Tissues, correct. Tissues. Estos nosotros lo conocemos como Kleenex, ¿verdad? Kleenex. Yo, o sea, yo no sé, nunca he conocido que se le dé otro nombre. Kleenex. Y es la marca, de hecho, es una marca. Ok, let's go with number nine, Raúl José. Está el audio apagado. Flashlight. Flashlight. O lo tiene unido aquí, porque a veces lo ponen unido. Unido. Yeah, yeah, it's joint. Okay. It's flashlight. Let's go with number 10, Leslie. Photo. Photo. Okay. Edgar, 11. It's a change purse. Change purse. Este sí va separado, ¿verdad? Yeah. Okay. Let's go with José Luis, number 12. Sunglasses. 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 Okay. Let's see. Laura, Fabiola, number 13. It's umbrella. Umbrella. Okay, good. Claudia, 14. Is wallet. Wallet. Perfect. Griselda, 15. Is watch. It's a watch. Okay, let's see. Josué. 16. Identity card. Identity card. Identity.
Ok. Mire, y hay una forma más sencilla de decir identity card, para que lo sepan. Se llama ID. ID. Así podemos decir, como decimos el DUI, right? We can say ID. 17. Rudy. Key. Key. Teresa. 18. Mirror. Mirror. Good job. Como espejito, espejito. Mirror, mirror on the wall. Así dicen en English. César, 19. Cell phone. Cell phone. And number 20. Mónica. Candy. Candy. Ok. Thank you. Bueno, y sabiendo que tenemos a un compañero ahí, ¿verdad? Que necesita que yo lo diga en español, lo voy a decir en español y en inglés. O sea, aparte que ya ven la imagen, relacionen también así. Cepillo de cabello, hairbrush. Estampas de estas que van en las cartas, stamps. Teacher. ¿Ya? Una consulta, solo que hairbrush sin brush también significa cepillarse. Hairbrush sin brush, me dijo, no, brush. No. Solo la palabra brush sí significa cepillarse. Ah, bueno. Okay. Thanks. Y eso aplica para todo, cepillarse el pelo como cepillarse los dientes. Brush my teeth. Ok, I got it. Ok, perfect. So tenemos hairbrush, que es muy diferente al comb. Comb es peine, ¿verdad? In hairbrush es cepillo de cabello. Then we have tablet, que es lo mismo, tablet, ¿verdad? Una tablet. Chewing gum. Chewing gum. Eso es chicles. Chewing gum. De hecho, el verbo como solo así, chew, significa masticar. Chewing gum. Comb. Glasses. Lentes, ¿verdad? Glasses. Gloves. Guantes. Gloves. Tissues. Esos son los Kleenex. Tissues. Flashlight. Esa es una lámpara. Flash. Es como el teléfono, el flash. Flashlight. Luz de flash. Es una lámpara. Flashlight. Photo. Una foto. Photo. Change purse. Es ese monedero, el monedero, ¿verdad? No es específicamente una cartera, es un monedero, solo para las moneditas. Que usualmente yo se lo veo más a las abuelitas, ¿verdad? Que andan ahí y haciendo su monedero en la cartera y en otros lugares. Change purse. ¿Ah? I have a question. Flashlight también se puede decir lamps. Lamps son las lámparas que están grandes, por ejemplo, las que están en las calles o las que están en la mesita de noche, eso es un lamp. Ok, yes, ese es un lamp. Y el flashlight es esta, la de la mano, ya. Pero buena pregunta, muy buena pregunta, así distingo yo. Luego son sunglasses, se parece mucho a glasses, que son lentes, pero sunglasses son lentes de sol. Sunglasses. Then we have umbrella. Umbrella. Como la canción de Rihanna. ¿Ya han escuchado? Umbrella, umbrella, umbrella. Dice un montón de veces eso. Es sombría. Umbrella. Wallet. Esta es una billetera. Wallet. Cartera, pero tipo billetera, ¿verdad? Donde están las tarjetas y así. Wallet. Watch. Eso es un reloj. Watch. Por eso se llama smartwatch. Y aprovechando la pregunta que me hizo Fabiola, le voy a aclarar. Hay dos tipos de reloj. Está el watch, que es el que yo uso en mi mano, y está el clock, que es el que está en la pared o en un edificio. Es el reloj grande, se llama clock. Clock. Y el de mano, watch. Como, pero watch también es un verbo, que es ver. Lo tenemos identity. Dígame, César. ¿Y el reloj que está en el celular, cómo se llamaría?
¿Qué pregunta más existencial me acaba de hacer usted? It's a watch, I think. It's a watch. Or the clock. Can you look at the clock? ¿Puedes unirte? ¿Puedes ver el clock? Watch o'clock. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ni siquiera sé cómo respondérsela. Vamos a preguntarle eso en Google. The watch in the phone is a watch or a clock. Bueno, pero en la aplicación me lo dice. Mi teléfono está en inglés, así que vamos a ver. Clock. It says clock. Yeah, it says clock. Sin buscar a Google. Bueno, no sé si lo pueden ver. Aquí es a clock. It's clock. Esa partecita. It's a clock. Ok, so it's a clock. Yes. Sol de la mano, entonces, watch. This is a watch. Now, identity card. Decíamos que era. ID. 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 ID, ¿verdad? Exactly. Luego tenemos key. No me vayan a decir qué. Es key. ¿Llave? Key. Key. Y el plural se dice así como beso, lo mismo. Keys. Entonces, ¿cómo va a entender usted? Por el contexto. Si le piden las llaves, no le vaya a dar un beso. Es key. Keys. Mirror. Mirror, espejo, ¿verdad? Cell phone, teléfono. Y candy. Candy, no candy como la de la caricatura, no es candy, es candy, candy. Okay, now we go with pronunciation. You repeat after me, please. Okay, Leslie, I'm sorry. Sí, ese quería preguntarle como ahí dice cell phone, ¿verdad? Y el que solo se pronuncia phone es el que como el teléfono público, ¿o no? Ambos son correctos. Phone y cell phone son correctos para el teléfono celular. Pero si usted quiere ser bien específica que está hablando del celular, es un cell phone. Y el phone puede ser el teléfono de casa, puede ser un teléfono público en general. Phone es como una idea general. Como teléfono, ¿dónde está mi teléfono? Mi celular, ya es más específico. Y si quieren ser mucho más específicos, smartphone, ¿verdad? Como el smartphone. Uh-huh. Gracias. Ok, Fabiola. Teacher, sí, usted dijo que llave se decía aquí y wrench. ¿Qué es importante? Usted me está hablando de una llave, pero una llave para arreglar cosas. Ok, me están probando, ya lo vi, me están probando. Vamos a ver si la teacher sabe English. Sí, esa es una llave diferente, otro tipo de llave. Pero si usted quiere una llave para abrir una casa o un carro, es aquí. Aunque con la otra también puede, un porrazo y vámonos, right? Para un carro. Ok, perfect. Now, repeat after me. Hairbrush. Stamps. Stamps. Tablet. Tablet. Chewing gum. Chewing gum. Come. Come. Glasses. Glasses. Gloves. 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 Tissues. Tissues. Flashlight. Flashlight. Photo. Photo. Change purse. Change purse. No purse. Purse. Sunglasses. Umbrella. Wallet. Watch. Watch. Identity card. Key. Mirror. Cell phone. Candy. Candy. Excellent. Candy. Okay. Ahora, take a screenshot of this and we're gonna go and practice in the breakout rooms. Vamos a ir y vamos a practicar en los breakout rooms para que todos tengamos una oportunidad de decirlo. Okay. Les pido, I'm gonna see, wait here. Wait, para pronunciación. Esto es pronunciation practice. Okay. Ok, les voy a pedir de favor que las personas que estén trabajando con el compañero Alejandro López
alguna persona se encargue de irle diciendo la palabra y que él la vaya repitiendo, ¿de acuerdo? Para que nos ayudemos entre todos, ¿ok? A ver, si alguien se equivoca en una pronunciación, digámosle cómo se dice. No me voy a poner como, ajajaja, se equivocó, right? No, it's my job to tell them. Leslie, tell me. Sí, ¿me puede repetir cómo se llama el compañero que no le escucha bien? Alejandro. Ok. Yes. His name is Alejandro. Ok, let's go. Y gracias por su disposición. Ok, let's see. We're going to open the rooms again. Let me... Okay. Fabián, Laura, Mónica, and Xiomara. You go with the classmate. Van con el compañero, okay? Let's go. Elmer. Elmer. Elmer, ¿me puede escuchar? Rudy, Elmer, hello. Hey, teacher, I'm sorry. I had a problem with the internet. Oh, okay. But you had a problem with your internet. Ok. Bueno, les voy a unir a una sala a ver si lo deja entrar, ok. Let's hope so. Esperemos que sí, si lo practica. Okay. Rudy, I'm gonna join you. ¿Qué pasó, Rudy? Es que como que se me fue el internet y entonces se salió completamente de todas las reuniones. Y hasta que volví a entrar, ya se me entró. Vaya, espérenme, lo voy a mover a la sala 3, pero esa no es su sala. No se vaya a unir ahí. En la suya es la 4, ahí está. Number 4. Teacher.
ID, key, mirror, cell phone, candy. Este, en la 17 es key. Por ejemplo, en la 8, de hecho a mí no me quedó muy claro, no sé si es tissues o tissues. Tissues, the second way. Tissues. 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 Por ejemplo, en las 5 y en las 7 es come o come. Comb. Con el final comb. Comb. Y las 7 glove. Gloves. 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 Yeah. Thank you, Tisha. Briseida, si usted quiere, sí, volvemos a comenzar. Ok. Hairbrush, stamps, table, shaving ones, comb, glass, gloves, tissues, flashlight, photo, chain purse, sunglass, umbrella, wallet, watch, identity cards. Sí, vi su mensaje, Jennifer. Thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber ahí. Okay, so we practiced already that, and I'm going to show you a different topic right now. Now it's going to be like a grammar topic. But the grammar topic, it's about demonstrative pronouns. Los pronombres para demostrar, ¿verdad? Like this, that, these, those, like that. Okay, let me show you this. So, cuando queremos hablar de algo que está cerca o de algo que está lejos, y queremos hablar de singulares y plurales, vamos a utilizar estos pronombres. Básicamente en español significa como esto, este, esta, ese, eso, esa, o esos, esas, estos, estas, así. So, para hablar de ellos, tenemos un cuadro acá que les estoy mostrando que dice near. Para objetos que están cerca. Near. Esto que está arriba, near. La forma singular sería this. This. Cerca, algo que esté cerca. For example, this is my pencil. Este es mi lápiz. This is my pencil. Then we have these.
these. Ese es el plural. Es muy similar la pronunciación de ambos. Solo que tenemos que tener cuidado es que este es más corto. These. Just like this. This. Y este es un poco más largo y tiene ese z sound. Tiene esa pequeña pronunciación de z. So este es this. These. This. These. Okay. So for example, again. This is my pencil. Este es mi lápiz. This is my pencil. These are my pens. These are my pens. Estos son mis lapiceros. Estos son cosas que están cerca de mí. Yo puedo tocar. Singular. These. These. Plural. Cosas que están lejos. No tan lejos. No tienen que estar de aquí a no sé dónde. Yo no puedo tocarlas. Están allá. Entonces yo digo eso, esa, ese. So I'm gonna say that para las cosas singulares. That is a door. Frente hay una puerta, yo digo that is a door. Esa es una puerta. That is a door. Now, si son dos puertas las que están, voy a decir those are doors. Those are doors. Esas son puertas. Those. Repito. That y those van para cosas que están lejos. That, those. So that is singular. Those is plural. Okay? Si tengo algo en mi mano, singular, digo these. These. Si tengo dos en mi mano, it's plural, digo these. Algo que está lejos, singular, digo that. Algo que está lejos y son plural, those. Esos son mis carros, porque usted es una persona así que maneja carros, no uno, ¿verdad? Usted tiene varios. Usted dice, those are my cars. Esos son mis carros. Those are my cars. That is my teacher. Esa es mi teacher. That is my teacher, porque no estoy cerca de ustedes, right? That is my teacher. This is my pencil. Pencil, no, ni vayan a decir pencil, yo no sé quién les hizo daño. Pencil, pencil. Tampoco es pencil, porque yo no digo pencil, digo pencil. Se ve como de la C pasó una vez a la L y se escucha una pequeña tal vez y pencil. Pencil. Me van a andar diciendo, la teacher me dijo que se decía pencil. Yo no dije eso. Dije que no se dice pencil. No. Eso lo enseñaban a saber hace cuándo. Porque a mí así me dijeron, pero no. It's not. It is not like that. Okay, like that. Well, guys, I have to go porque tengo una clase a las 8 y ya no me acordaba. And I have to go right now and I have to run. Okay, teacher. Cerca. Okay. Thank you. Bye bye. And I will see you tomorrow. Okay. Bye. 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 Good night. Have a good night.